Si alguna vez se han preguntado de dónde viene el dicho cantar las 40 del Tute, esta exposición del Museo de los Naipes en Vitoria nos lo aclara. Y es que hubo una época en la que los naipes contenían auténticas partituras de música. La diferencia entre Oriente y Occidente se nota también en esto de las cartas. Los chinos se nos adelantaron. Ya en el siglo X las elaboraban a mano, una tradición que se mantiene viva en la India y en Persia. Si hoy podemos disfrutar de esta magnífica colección, es gracias al tesón y el esfuerzo de Heraclio Fournier. Hijo de un fabricante de naipes, cuando muere su padre, deja la fábrica de Burgos a su primogénito Braulio. Heraclio trabaja junto a él, pero ante la falta de entendimiento, decide montar su propia fábrica en Vitoria. De ahí que aparezca el nombre de la ciudad en las cartas. La intención era diferenciarlas de las que hacía su hermano en Burgos. Al poco de inaugurar su negocio, Heraclio consigue un importante premio europeo e invierte el dinero del premio en un nuevo diseño para los naipes. Contrata para ello a grandes profesionales de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria. De esta manera surge el actual modelo de naipes, eso sí, con algún pequeño cambio. Y es que, en la propuesta original, los reyes de copas y bastos iban en minifalda. Algo que, como pueden imaginarse, en aquella época acabó censurándose. Como han visto, los naipes esconden tras de sí infinidad de anécdotas y curiosidades. Las cartas han llegado incluso a cambiar algunos aspectos de la historia. Por si no lo sabían, se cuenta que los alaveses perdimos Treviño en una partida de cartas. Por el cantón de Santa Ana llegamos hasta la zona más alta de Vitoria, adornada por dos palacios que nos trasladan hasta el siglo XVI con su estilo renacentista. El primero en el que nos encontramos es el Palacio de Escoriaza Esquivel. Construido en 1539, el dueño de este edificio, Fernando de Escoriaza, se empeñó en demostrar toda su bondad, adornando la fachada de su palacio con numerosos símbolos del bien venciendo al mal. Se puede ver un niño luchando contra una bestia o una mujer mirándose en un espejo. Se decía que las malas personas no se reflejaban en los espejos.
El caso es que, por mucho que el señor Escoriaza se empeñara en demostrar lo bueno que era, al construir este palacio ordenó eliminar todas aquellas casas que le quitaban vistas. Si nos fijamos muy bien en la muralla que se erige junto al palacio, podemos comprobar que no es original, y a pesar de su riqueza histórica en su reconstrucción, se cometieron dos errores importantes. En primer lugar, las saeteras, esos pequeños ventanucos por los que se lanzaban las flechas, están invertidos. La abertura más estrecha la tienen en la parte interior de la muralla, lo que significa que el que luchase desde este ventanuco podía acabar atravesado por su propia flecha. Pero nos encontramos con otro error. Al reconstruir la muralla, colocaron un arco de estilo gótico que nada tiene que ver con su estilo original. Si nos adentramos en este palacio, lo que más nos llama la atención es el patio central, conocido como el Patio del Buen Amor, ya que en su ornamentación destacan grandes medallones en los que se grabaron imágenes amorosas, simbolizando el amor carnal y el amor platónico. Hoy en día, el Palacio de Escoriaza Esquivel acoge a sus majestades los Reyes de Oriente. Todos los años reciben en este palacio a los más pequeños de la ciudad, que con sus cartas en la mano llegan ilusionados, esperando con impaciencia la Noche de Reyes. Continuamos nuestro paseo por la calle Fray Zacarías Martínez y llegamos hasta otro palacio, el de Montehermoso. El arquitecto Ibáñez de Aguirre lo construyó en 1539 como convento, pero a su mujer le gustó tanto que lo convirtieron en vivienda particular. Aunque actualmente el palacio se ha convertido en centro cultural, todavía guarda entre sus paredes una gran historia con amores, desengaños, injusticias, todos los ingredientes de un auténtico culebrón. Mientras el señor Montehermoso luchaba contra los franceses, en su casa se vivía una historia de amor precisamente con un francés,
con José Bonaparte. El hermano de Napoleón se enamoró de la sirvienta de los Montehermoso y la pareja se veía escondidas en un pasadizo subterráneo del palacio. La señora lo descubrió y consideró una desfachatez que Bonaparte se liara con la criada y no con ella. Por este motivo celebró una pequeña fiesta a la que invitó al francés para que conociera a la alta aristocracia vitoriana. El resultado de este encuentro se lo pueden imaginar. José Bonaparte se enamoró de la señora de Montehermoso y se la llevó con él. Cuando el señor volvió de la batalla, descubrió lo ocurrido. El hecho de ser engañado por su mujer con un francés enemigo provocó además el enfado del pueblo. Y este fue precisamente el motivo de su muerte. El señor Montehermoso fue decapitado en la Plaza del Machete. Desde que en 1181 el rey Sancho el Sabio otorgara los fueros a la ciudad de Vitoria, esta podía tomar sus propias decisiones en muchos ámbitos, por ejemplo, a la hora de repartir justicia. Los vitorianos de aquella época decidieron utilizar el machete para terminar con aquellos que se saltaran las normas. Las decapitaciones tenían lugar en esta plaza, que teniendo en cuenta su uso, pasó a llamarse la Plaza del Machete. Son muchas las cabezas que han rodado por aquí. Algunas eran de cargos públicos que, tras jurar sus poderes ante esta escritura, los incumplían y eran ejecutados por ello. Con el paso de los años y cuando las decapitaciones comenzaron a verse como una auténtica barbaridad, la práctica del machetazo terminó y el arma en cuestión fue celosamente guardada y lleva así más de 500 años. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si este machete que se muestra en la plaza es o no el auténtico. Thank you.
Ubicado justamente en esta plaza del Machete, nos encontramos con otro de los palacios más importantes de Vitoria, el Palacio de Villasuso, convertido hoy en día en oficinas municipales y centro de congresos. Cuenta una leyenda que este edificio alberga fantasmas. Al parecer, en los años 70, un grupo de jóvenes hicieron espiritismo en el interior del palacio y se fueron espantados por algo horrible que habían descubierto. Años después, en 1982, se realizaron obras de reforma en este edificio y sorprendentemente apareció el esqueleto de una adolescente con ropas medievales. Fueron los únicos restos fúnebres que se encontraron, por lo que todo hace indicar que no se trataba de un lugar de enterramientos. La joven murió en este palacio y, aunque no se saben las causas, sí se sabe que sus restos se mantuvieron aquí durante cientos y cientos de años. Todavía hoy en día continúan, ya que, por respeto a la difunta, se colocó una lápida en el lugar en el que se encontraba y sobre la lápida un cristal, de manera que aquellos que quieren ir a los aseos de este palacio tienen que pasar justo por encima. Thank you.
La iglesia de San Miguel preside el centro de Vitoria y en el pórtico de esta iglesia, velando por todos los vitorianos, se encuentra la patrona de la ciudad, la Virgen Blanca. Ni su nombre es casualidad, ni tampoco su ubicación. Cuentan que la Virgen se apareció una noche en sueños al párroco y al alcalde de un pueblecito de Italia, Esquilo. Les pidió que construyeran una iglesia. Ni el párroco ni el alcalde de Esquilo sabían exactamente qué es lo que quería la Virgen, cómo debían construir la iglesia y dónde tenían que levantarla. Un buen día tuvieron la respuesta a una de estas preguntas. Era un 4 de agosto, pleno verano, y sin que nadie se lo explicara, nevó en este pueblo italiano. Entre la nieve apareció dibujada la planta de una iglesia. Ya sabían cómo, pero seguían sin saber dónde construirla. La casualidad quiso que otro 4 de agosto, para sorpresa de todos los alaveses, nevara justo en el centro de Vitoria. La noticia se extendió y llegó hasta Italia. Ya sabían dónde había que levantar la nueva iglesia y así lo hicieron, en este mismo lugar. Con tanta nieve por medio, se decidió que esta fuera la Virgen Blanca, patrona de todos los vitorianos. Para aquellos que nunca se han creído esta historia, la meteorología volvió a sorprendernos hace tan solo 6 años. El día 4 de agosto a las 4 de la tarde había en Vitoria 35 grados. 2 horas más tarde, a las 6, la temperatura descendió hasta los 15 grados y hubo tal granizada que la capital alavesa se vistió de blanco. Se crea o no en esta historia de la nieve, lo que sí es cierto es que los vitorianos se sienten orgullosos de su patrona, por ello todos los años celebran sus fiestas en honor a ella, del 4 al 9 de agosto. Esos días visten de flores blancas esta vitrina, recordando esa nevada veraniega que les trajo hasta Vitoria a su Virgen.